Estar aquí arriba de un foro, pero bueno, en algunos momentos me moveré y platicaré más cercanamente con ustedes. En primer lugar, bienvenidos. Me da gusto que tengan la inquietud de aprender a ser padres, porque la verdad eso es algo que no lo estudiamos. Vamos aprendiendo sobre la marcha. Y yo el día de hoy les voy a platicar de algo muy importante, de algo que se llama la experiencia de ser persona. Traigo por aquí, mira, Pupe, si me ayudas tú a repartirlos. Traigo por aquí unas hojitas que quiero que las vean. Porque vamos a empezar comprendiendo qué es la persona, porque nuestros hijos, primero que nada y antes que nada, son personas. Las personas que nos rodean, los seres con los que convivimos, nos movemos entre puras personas. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos, no comprendemos, no entendemos lo que es una persona? El tema de hoy es un tema difícil, complicado, como somos las personas. Las personas somos difíciles y complicadas. Por eso nos cuesta tanto trabajo entendernos, por eso nos cuesta tanto trabajo saber por qué actuamos de tal o de cual manera. ¿No se han dado cuenta que los conflictos, todos los problemas que surgen entre las personas son por la falta de comprensión, porque no nos entendemos? Entonces, el día de hoy vamos a hacer una lectura de esa hojita que les acabo de entregar. Me gustaría ver quién de ustedes la quiere leer. ¿Quién dijo yo? Dice, las personas son regalos. Las personas son regalos que la vida me ha dado. Ya vienen envueltas, algunas en forma muy bella y otras de manera menos atractiva. Algunos han sido maltratados en el correo, otros llegan como entrega especial. Algunos llegan muy envueltos, otros cerrados con gran rigidez. Pero la envoltura no es el regalo, y es importante darse cuenta de esto. Es muy fácil equivocarse en este sentido, juzgando el contenido por el estuche. A veces el regalo se abre con facilidad, otras se necesita la ayuda de otras personas. Tal vez es porque tiene miedo, quizá han sido heridas antes y no quieren ser lastimadas de nuevo. Pudo ser que alguna vez se abrieron y luego se descartaron. Quizá ahora se sienten más bien como cosas que como seres humanos. Yo soy una persona, como todas las demás personas también, soy un regalo, poseo una bondad que es solo mía. Y sin embargo, algunas veces tengo miedo de mirar dentro de mi envoltura. Tal vez temo decepcionarme. Quizás no confío en lo que llevo adentro. Pudiera ser que en realidad nunca he aceptado el regalo que soy. Cada encuentro y comunicación entre personas es un intercambio de regalos. Mi regalo soy yo, tú eres tu regalo. Somos obsequios unos para otros. ¿Qué les pareció esta lectura? Fíjense en que cada encuentro que tenemos con personas
no es casualidad. Creemos que si nos toca a alguien enseguida en una fila, o si vamos en algún transporte y nos toca una persona por un lado, muchas veces pensamos, ¿para qué le tengo que hablar? ¿Para qué la tengo que saludar? Como que nos dan flojera. Y es un regalo que yo descarté. Es un regalo que no abrí. Es un regalo que no conocí. Y quizá esa persona me traía un mensaje. Me iba a dar un mensaje. Y yo no lo acepté. Lo descarté. Por eso, el día de hoy, vamos a ver todo lo que abarca la persona. La persona es el ser más magnífico que hay sobre la tierra. ¿Por qué? En primer lugar, por el significado. ¿Qué significa ser persona? ¿Cuál es el significado de la persona? Y nos damos cuenta que la persona es una, es único e irrepetible. No se han puesto a pensar que en todo el mundo no hay una sola persona igual que yo. No hay una sola, podrá haber parecidos. Incluso los gemelos idénticos dicen que no son iguales. Ya ven que uno tiene un carácter, el otro tiene otro. Por eso es tan importante darnos cuenta de lo magníficos que somos. Somos únicos. No hay otro igual que yo. Y esto nos hace reflexionar y pensar en la autoestima que debo de tener, en lo valioso que me debo de sentir, en lo importante que me debo de sentir. ¿Cuántas gentes hay que nos menospreciamos, que nos sentimos menos o más? Pues ninguna de las dos cosas. Porque tan único y repetible es una persona como otra. Y las personas tenemos tres características esenciales: la intimidad, la dignidad y la libertad. Y ustedes que vienen como padres a aprender en una escuela para padres, se tienen que percatar de que ese ser que ustedes concibieron desde el inicio tiene estas tres cosas. O sea, la intimidad, la dignidad y la libertad. Y vamos a ver que el término dignidad viene de la palabra dignus, que significa valioso. O sea que somos muy valiosos. Por el solo hecho de ser personas ya somos valiosos. Y aquel pequeñito que ustedes tuvieron en su vientre o que tienen en su vientre es muy valioso. Es alguien que vale mucho, porque tiene dignidad, dignos, muy valioso. Y la dignidad humana es el valor que todos tenemos por el solo hecho de existir. El ser humano es muy valioso. Aún aquel que lo consideramos porque anda en los vicios o porque se dio a la, como de, a veces solemos decir, se dio a la perdición. Esa persona tiene dignidad y mucha. Y tenemos que rescatarla. Y luego la libertad ni se compra ni se vende, la libertad es un derecho. La libertad la tenemos todos los seres humanos. Qué fácil hubiera sido para Dios hacernos, alguno de ustedes leyó Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Es una novela en la cual los hicieron en serie a todos los hombres, ¿se acuerdan?
Entonces hicieron tantas Lorenas y tantos, ¿cómo te llamas? Silverios y tantos. Entonces, y todos tenían una función específica. Sin embargo, Dios nos dio el libre albedrío, nos dio la libertad. Pero esa libertad nos la dio para elegir entre el bien y el mal. Pero realmente la libertad, la verdadera libertad, es elegir el bien y encaminarse hacia él. Porque la persona que no elige el bien no está haciendo uso de su libre albedrío. Está haciendo un mal uso de su libre albedrío y se convierte entonces en un libertinaje. Ya no es una libertad. Al querer la libertad, descubrimos que ella depende enteramente de la libertad de los demás. O sea que, como siempre lo hemos dicho, mi libertad termina donde empieza la del que es del otro, de la otra persona. Si yo estoy interrumpiendo la libertad de la otra persona, ya no es libertad, es libertinaje. O lo que es peor, es un atropello. En todo hombre existe una zona de soledad que ninguna intimidad humana puede colmar, que es ahí donde Dios nos encuentra. Aquí estamos hablando de la intimidad. Todos los seres humanos, ya dijimos, tenemos tres características esenciales: la dignidad, la libertad y la intimidad. La intimidad es algo que no se debe de atropellar. Y esto va muy encaminado a los padres de familia. Los padres de familia creemos muchas veces que tenemos derecho a meternos en los asuntos de los hijos, a no dejarles intimidad. Es que porque soy tu madre o porque soy tu padre, me puedo meter en tus cosas. Discúlpenme, voy a estar un poco tosijosa. Y no, la dignidad nos hace darnos cuenta que tenemos también intimidad y que esa intimidad debe de ser respetada. La intimidad de la persona humana, si yo no tengo intimidad, se lesiona mi libertad, fíjense. Si no tengo libertad, se deteriora mi intimidad y no puedo tener la vivencia psicológica y metafísica del yo soy mío. Y este es uno de los fundamentos de la dignidad humana. Cada persona tiene derecho a su intimidad. Cada persona tiene derecho a su libertad. Y cada persona tiene derecho a su libertad. Y vamos a ver ahora que la persona es un misterio. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿ustedes creen que si entendiéramos a Dios, pues que a todo dar, ¿verdad? Pero, ¿alguno de ustedes entiende a Dios? Es difícil, ¿verdad? No imposible, pero es difícil. Lo mismo sucede con la persona es un misterio. Por eso cuando leímos de que unos regalos vienen muy envueltos y muy difíciles de abrir. ¿Por qué? Porque somos un misterio. ¿Y por qué somos un misterio? Porque el misterio eleva lo normal a la categoría de extraordinario. Ese regalazo que somos cada uno de nosotros nos hace seres, personas extraordinarias. Somos lo máximo. Y eso es algo que todos debemos de tener muy en cuenta. Cuando se nos baja la guardia de la autoestima, que seguido se nos baja algunos, tenemos que saber que somos únicos e irrepetibles, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora vamos a ver que somos complicados, dice Sigmund Freud, que somos como un iceberg, que casi todo lo tenemos en el subconsciente y que muy poco tenemos en el consciente. Por eso somos tan complicados,
y tan difíciles de entender. Porque toda la mayoría de las cosas las hacemos inconscientemente y muy pocas las tenemos conscientes. Y esta ventana, que se llama la ventana de Johari, se usa mucho en psicología para definir que la mayoría de las personas tenemos cuatro zonas. A una le llamamos la zona clara, que es la que yo conozco. La zona ciega es la que otros conocen, pero yo no. La zona secreta es la que yo conozco, pero que no me gusta que los demás conozcan. Y la zona oscura es la que ni yo ni otros conocen, o sea, mi subconsciente. Por eso el psicoanálisis ayuda a sacar esa zona oscura, a darnos cuenta qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está afectando. Lo ideal es tener todo en zona clara. Eso que yo conozco, debo de dárselos a conocer a los demás. Y así voy a hacer como dice la canción, que un libro abierto, ¿han oído esa canción que dicen? Dicen de mí que yo soy un libro abierto. Cuando una persona es un libro abierto, pues es una persona a todo dar. Les ha tocado conocer ese tipo de personas que platican y que son y que tienen una personalidad extraordinaria. Bueno, ya vimos lo que es la persona, pero ahorita yo les mencioné la personalidad extraordinaria, ¿verdad? La persona, pues ya vimos que es complicada, que es un misterio, que es única e irrepetible, que ante los ojos de Dios somos iguales, tanto el rico como el pobre, como el bonito, como el feo, como el gordo, como el flaco. O sea, todos tenemos las mismas características que tienen las personas. Pero ahora vamos a ver la personalidad, porque esto sí, como padres de familia, nos debe de competir, nos debe de preocupar. Los hijos no son problemas, los padres somos los problemas. ¿Por qué? Porque esa personalidad no la encauzamos hacia donde debemos. Y aquí nos dicen que la personalidad es lo peculiar, es lo que lo hace diferente a cada persona. Cuando tenemos varios hijos, nos damos cuenta de que cada hijo tiene una personalidad distinta y que cada uno tiene que ser, es que los trato igual, decimos, no sé por qué este me salió así, o no sé por qué este me da lata si yo los he educado igual. Bueno, pero es que ellos no son iguales. Y cada uno de ellos necesita de una atención diferente. Habrá el muy sentimental, habrá el muy que no le importa, el que no le afecta. Por eso es importante que sepamos en qué consiste la personalidad. Y la personalidad, ¿qué es lo que influye en la personalidad? Son dos cosas, la herencia genética y el ambiente. Pero se habla de que el ambiente es mucho, mucho más importante que la herencia. Casi todos decimos, no, es que sacó al abuelito. No, pues es que trae los genes de mi mamá. Por eso es así. O trae los genes del parientito fulano de tal. Pues no, si el ambiente es de violencia, ¿cómo va a ser mi hijo? ¿Calmadito o violento? Obviamente va a ser violento. Y si el ambiente es de calma, de paz, y la mamá y el papá son tranquilos, son serenos, son equilibrados, ¿cómo van a ser los hijos? O sea que realmente va a ser el ambiente el que va a marcar la personalidad de tu hijo o de tu hija. Si tu ambiente lo estás cuidando, si tu ambiente lo estás haciendo como debe de ser, pues que a todo dar, porque vas a tener unos hijos a todo dar.
No importa el carácter, porque ya saben ustedes que dentro de la caracterología, pues hay como 9 distintos caracteres. Entonces, pues esto sería un tema muy largo, ¿verdad? Pero cada carácter de cada criatura y de cada personalidad requiere de un cierto tratamiento y de una cierta manera de ser. Pero ahí está la astucia de los padres. Es el ambiente el que va a marcar unos buenos hijos y unos malos hijos. Es el ambiente el que va a hacer unas buenas personas y unas malas personas. Así es que mucho ojo, porque la responsabilidad es grande y es mucha. Si soy mentirosa y quiero que mis hijos no sean mentirosos, pues el ejemplo habla mucho más que todas las palabras. Si soy deshonesto o deshonesta, pues eso es lo que van a ver. Todo lo que yo haga enfrente de ellos, eso es lo que van a aprender, fíjense. Aunque traigan los genes del abuelo, del tío, del papá o de la mamá o del que sea, va a ser el ambiente el que va a marcar su personalidad. Y los ambientes son muy diferentes, porque en cada parte del mundo los niños crecen de diferente manera. Cada parte del mundo va a tener sus ambientes. Y esos ambientes son los que lo van a marcar para toda su vida. Un ambiente de pobreza extrema va a marcar a esa criatura, como también un ambiente de riqueza extrema, de excesos. O sea que los extremos de los ambientes también pueden ser perjudiciales. Y nos damos cuenta de que hablábamos de que el ser humano, la persona, es hecha imagen y semejanza de Dios. Entonces somos trinitarios, fíjense, tenemos una trinidad dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu, un cuerpo y un alma. Mente, cuerpo y espíritu. Y también somos pluridimensionales. Esto es algo que tenemos que inculcar mucho los padres de familia. El ambiente tiene que abarcar todas y cada una de las dimensiones de la persona. Si en mi casa nada más se habla de dinero, pues nada más me estoy enfocando en lo social, político, económico. Si en mi casa solo se habla de religión, pues nada más me estoy enfocando en lo religioso. Y así en cada una de las, como están viendo, lo estamos representando como el eje de una carreta. ¿Qué sucede cuando una carreta tiene un eje más grande que el otro? ¿Qué pasa? Desequilibrio. Se desequilibra. Desequilibra. Lo mismo sucede con las personas. Las personas que no tienen sus dimensiones iguales, fíjense, andan desequilibradas. Son personas que no están completas. Y vamos a ver en qué consiste cada una de esas dimensiones. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en cada una de ellas, con nuestros hijos, con nosotros mismos, con nuestros cónyuges. Y vamos a ver en qué consisten. La dimensión biológica nos hace ver que tenemos un cuerpo en un tiempo determinado y en un espacio. Esa es mi dimensión biológica. Y para yo tener completa, equilibrada, bien puesta esa dimensión, tengo que darme cuenta que lo primero es mi cuerpo. ¿Qué estoy haciendo con él? Lo estoy cuidando. Me reviso periódicamente, hago ejercicio, me cuido. Cuido ese cuerpecito que Dios me dio. Pues ya desde ahí, esto es muy importante para esa dimensión.
que empiece por aceptar mi cuerpo, aceptarlo y quererlo. Porque muchas veces somos inconformes con lo que tenemos. Los gordos queremos ser flacos, los flacos quieren engordar, los pelos chinos se los quieren alaciar y así, ¿no? Los calvos quieren tener pelo y siempre tenemos alguna inconformidad. Entonces, primero que nada, tenemos que aceptar como somos, querernos como somos, cuidarnos como somos. El número dos, en un tiempo determinado, este es mi tiempo. Este que estoy viviendo es mi tiempo. A mí me da mucho coraje cuando me dicen, es que en tus tiempos. No, ¿cuál es mis tiempos? Estos son mis tiempos. Y tengo que estar actualizada, no puedo vivir en el pasado ni en el futuro. No sé si se acuerdan de una frase muy bonita, no me acuerdo en qué caricatura venía, que le decía un personaje de la caricatura al otro. El pasado es historia. El futuro es incierto. Y el presente es un regalo. Por eso se llama presente. Y eso es lo que tenemos que vivir, el presente, el ahora, el hoy. Hay un autor muy, muy bueno que se llama Eckhart Tolle, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, que se llama El Poder del Ahora. Y ese libro habla de eso, de que tenemos que disfrutar el ahora. Muchas gentes nos vivimos lamentando del pasado o muy preocupados por el futuro, cuando lo que deberíamos de estar haciendo es disfrutando el ahora, el hoy. Y por último, el espacio. El espacio nos habla mucho de la ecología, de qué estamos haciendo con nuestro espacio, cómo lo estamos cuidando. ¿Nos está preocupando? Porque habemos muchas gentes que nos vale. Ay, todos tiran la basura, pues nosotros también. Todos hacen cosas malas con el medio ambiente. Ah, pues nosotros también. Bueno, a lo mejor todos lo hacen. Y fíjense que esto es muy importante en los padres de familia. A mí me ha tocado que alguno de mis nietos me dice, es que todo el mundo tira la basura. Todo el mundo no. Nosotros no tiramos la basura, la tiramos en el bote. Ay, pero es que qué flojera, está muy lejos. No, nosotros. Entonces, si no inculcamos ese tipo de pequeños detalles, o todo el mundo pisa las plantas, o todo el mundo hace daño al medio ambiente. Bueno, pero yo no. Y eso es lo que yo tengo que inculcar. Como buen padre de familia, ese es el ejemplo que yo, ese es el legado que yo estoy dando. La dimensión psicológica consta de tres cosas, que son la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Y aquí también vamos a ver cómo vamos a cuidar esas tres cosas dentro de nuestra familia. La inteligencia primero. La inteligencia es como el deporte. Entre más deporte hago, mejor soy, ¿verdad? Lo mismo pasa con la inteligencia. Si yo la utilizo en cosas banales como ir a los casinos, como ver las telenovelas, como no quiero decir que sea malo, ni lo quiero satanizar, ni quiero hacer algo muy grande, ¿verdad? Pero acuérdense que somos ejemplo. Si yo estoy dando ejemplo de que la inteligencia no se cultive, la inteligencia es también como la comida. Si te acostumbras a comer puras cosas malas, pues eso es lo que te va a gustar y eso es lo que vas a inculcar. Si te acostumbras a puras cosas buenas, pues también es lo que vas a inculcar. Entonces la inteligencia se va a motivar
con la buena lectura, con el gusto por la buena música. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer que mi inteligencia vaya creciendo y ese es el ejemplo que estoy poniendo en mi casa. La voluntad, esa es otra cosa también, que yo también soy ejemplo de voluntad. Si yo digo ya no voy a fumar y sigo fumando, pues estoy poniendo un mal ejemplo de mala voluntad o de falta de voluntad. Si digo voy a hacer ejercicio y no lo hago, pues también ese es el ejemplo que estoy poniendo. Y por último, la afectividad. La afectividad, este tema de la afectividad es muy largo y viene en un, bueno, no es anuncio, pero empezamos la semana que entra el desarrollo humano. La afectividad es conocer la sabiduría de las emociones. La afectividad es saber manejar mis emociones, conocerlas y saberlas manejar. La afectividad es la inteligencia emocional. Y últimamente cuenta y pesa más la inteligencia emocional que la inteligencia cognitiva. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que sepas mucho si eres una persona intratable? O si eres una persona que no sabe controlar tu temperamento. Por lo tanto, mi dimensión psicológica va a constar de estas tres cosas. Y yo tengo que trabajar en ellas, fíjense. Si no trabajo en ellas, me estoy quedando atrás. La dimensión social, política y económica me relaciona con las personas, con el trabajo, con el dinero, con la vida social, económica, política y recreativa. Nadie puede hacerse una persona valiosa en el aislamiento. Mentiras que un monje que vive por allá remontado en un cerro y encerrado, una seta, puede llegar a ser una gran persona. Quizá, pues en algunas religiones se hace hincapié en eso, pero los seres somos sociales, las personas somos sociales por naturaleza. Y es en el contacto con otras personas como yo voy a crecer. Y en el caso de las familias, muchas veces hay familias que son islas. Y ojo, y cuidado, porque me ha tocado a mí que llegan todos los integrantes de una familia a la casa como islas. El papá se mete a ver la televisión, el hijo se pone en la computadora, la mamá se pone a leer un libro. Y hace cuenta que son islas. Y no pueden cruzar el charco entre unos y otros, ¿no? Y realmente esta dimensión social, política y económica, primero que nada me relaciona con las personas, después con las cosas, con la vida social, con la vida económica. Es necesario, porque hay mucha gente que dice, no, a mí no me interesa nada, yo voy a vivir como, pues como dice la Biblia, que los pajaritos no necesitan nada y viven en el parque y ahí les cae la comida. Y pues no es cierto, ¿verdad? Necesitamos trabajar. Necesitamos tener dinero, necesitamos las cosas y también necesitamos involucrarnos un poco en la política. Yo no quiero decir que ahí andemos de grillos, como luego dicen, porque tampoco eso es bueno, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar enterados de lo que está pasando en nuestro país y tener opinión, no ser borreguitos. Y enseñar a nuestros hijos a que tampoco sean borreguitos. Eso es muy importante. La vida social en los hombres es un sello que lo distingue de los demás seres criados por Dios. Es evidente que el hombre no puede vivir aislado, es lo que ya les había dicho, ¿verdad? O sea, los hombres nos compenetramos los unos con los otros, aprendemos los unos de los otros. Sigue nuestra dimensión cultural.
La cultura es la tradición, los valores y la herencia de un pueblo y de una familia. Miren, muchas veces este término cultura lo malinterpretamos. Pensamos que la persona muy culta es aquella que sabe mucho, aquella que ha leído mucho. Pudiera ser, se ha cultivado, es culta. Pero también la cultura es lo que en las familias hemos aprendido y hemos aprendido a llevarlo a los hijos, a transmitirlo. Si en mi familia se usaba rezar antes de comer o se usaba, si yo ya no lo hago, pues estoy perdiendo una parte de mi cultura familiar. La cultura familiar es lo que vamos transmitiendo, los valores que vamos transmitiendo de generación en generación. Y no puede ser igual la cultura de un país como el nuestro, como la de los japoneses, como la de los chinos, como la de los africanos. ¿Por qué? Porque somos diferentes culturas. Y cada uno tiene sus propias tradiciones, sus propios valores. Pero lo muy triste que está pasando actualmente en nuestro país es que estamos dejando que esa cultura y esos valores se los transmita a la escuela. No, pues ahí en la escuela la maestra hay que le enseñe lo que le puede enseñar, ¿verdad? Y no se trata de eso, la cultura somos nosotros los que lo tenemos que transmitir. Somos nosotros los que tenemos que enseñar esos valores. No es la escuela. Los padres de familia tenemos que estar conscientes de que las tradiciones y todo lo que nosotros creemos y consideramos valioso, se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Y no dejarnos llevar por la corriente, es que ahora se usan otras cosas. Es que todos los niños ahora lo hacen. Bueno, pero en mi familia no, en mi casa no. Y qué valientes se me hacen esos padres de familia que defienden esa posición. Que dicen, en esta casa no se hace eso porque lo consideramos que no es valioso. Eso sí se llama valentía, ¿eh? No, no, pues es que todos van a ir y que todos lo van a hacer y que no se vale. ¿Por qué? Porque eso es salirte de tu dimensión cultural. Y tenemos también que aceptar la diversidad cultural. Eso es otra cosa. Nosotros podemos tener nuestra propia cultura, nuestros propios valores, pero tampoco podemos criticar los valores y la cultura de los demás. Porque somos muy dados a ser jueces y decir, no, es que tal gente está haciendo tal cosa. No se vale. O sea, la diversidad cultural es un hecho. ¿Por qué? Porque el mundo es global. El mundo es una aldea, como dicen, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que no nos parecen, que no van con nuestra manera de pensar, pero que sin embargo no las podemos satanizar, no las podemos considerar como algo que nomás no. Hay mucha gente que es muy fanática, yo les digo que son talibanes, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que nomás lo que ellos dicen eso es, o lo que ellos creen eso es, y no son capaces de aceptar que las demás personas pueden pensar diferente que tú. Pueden tener una cultura diferente que tú. Y ahí es donde está la tolerancia y la compasión. Esta palabra me gusta mucho, compasión. Compadecerte, comprender, entender al otro, entender sus motivos, entender su cultura, entender sus valores. Bueno, la dimensión cultural, digo, la dimensión espiritual. Yo le puse espiritual en vez de religiosa porque la palabra religión no tiene nada que ver con la espiritualidad.
Como ya vimos, somos mente, cuerpo y espíritu, somos Trinidad. Y esas tres cosas, la mente, el cuerpo y el espíritu, son las que nos motivan, las que nos hacen ser creativos, las que nos hacen trascender, las que nos hacen ser mejores personas. ¿Y qué pasa? Pues aquel que escaló una montaña, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, la Ana Guevara, la Madre Teresa, Juan Pablo II, ¿qué tuvieron todos ellos en común? Trascendieron. ¿Y por qué trascendieron? Por el alto espíritu que tuvieron. Así es. Hay muchas gentes que no hemos cultivado ese alto espíritu. ¿Qué decías? Perdón. Sí, o sea, trascendieron su espiritualidad. Así es. Diferentes facetas o formas. Así es. O sea, estas personas salieron de sí mismas para lograr algo muy padre, ¿no? El otro día estuve leyendo la historia de Marie Curie, que fue la que inventó la radioactividad, los rayos X. Y me impresionó tanto la vida de esta mujer, porque ella vivió en los 1800, por ahí, cuando las mujeres no estudiaban, cuando las mujeres no tenían ni voz ni voto. Y sin embargo, ella ganó 2 premios Nobel. Es una de las únicas mujeres que ha ganado 2 premios Nobel. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer tuvo un espíritu, pero tremendo. O sea, una fuerza increíble para lograr lo que se propuso. Hizo pareja, ¿no? Con su esposo. Sí, con Pierre. Pierre Curie era también de físico, químico. Pero ella era la única mujer en la Sorbona de París, pobre, sin un 5. Y sin embargo, como pudo, muriéndose de hambre, logró hacer su carrera. Si la leen, la novela de ella está, pero que te quedas así con el corazón. Fue una mujer increíble. Pues tuvo ese espíritu, pero conectó las tres cosas, fíjense, ahí está lo importante, la mente, el cuerpo y el espíritu. Tenemos que tener una conexión con esas tres cosas, porque son parte de nosotros mismos. No somos puro espíritu, no somos puro cuerpo, no somos pura mente, somos las tres cosas. Y para que podamos trascender, tenemos que hacer uso de las tres. La espiritualidad es aquello que produce en el ser humano una transformación interior. Espíritu significa vida, construcción, fuerza, acción, libertad. El espíritu no es algo que está fuera de la materia, fuera del cuerpo o fuera de la realidad, sino que es algo que está dentro, que nos da vida y que nos hace ser lo que somos. Era lo que les decía, tenemos que tener conectado nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y esa es una manera que tenemos para lograr hacer realmente unos buenos padres, que eso es lo que queremos ser, trascender en nuestros hijos. Hoy en día existen diferentes tipos de cultos o religiones, pero sin importar a cuál de estos pertenece la persona, esta siempre debe o va a cultivar lo espiritual en su vida y en su hogar. Esto que nos hace ver que no es el hecho de que tú seas una persona muy religiosa lo que te va a hacer una persona muy espiritual. Esto nos debe de quedar muy claro. La espiritualidad es algo todavía más profundo que la religiosidad. Porque la religiosidad se puede quedar únicamente en el rito, en el ritual o en el fanatismo, como tantas personas hay que se hacen fanáticas y no entienden razones, no les entran razones. Su Dios es su Dios,
Y lo que su Dios dice es lo que se hace. Entonces, realmente uno debe de abrirse a esa diversidad cultural que ya les mencioné para darnos cuenta que a lo mejor el budista pues no anda tan mal si está actuando de manera correcta, si está actuando como debe de ser, si es una persona espiritual. A mí me llama mucho la atención cuando me llegan a evangelizar los domingos, no sé si les ha tocado, que te quieren meter sus dogmas pues a todo trance, ¿no? Y digo yo, bueno, ¿se han abierto a pensar que realmente el cielo es muy grande? Ahí vamos a caber todos. Todos los espirituales vamos a poder caber ahí, con el favor de Dios. Bueno. La dimensión filosófica. La filosofía me hace pensar, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde viene la palabra filosofía? Amor a la sabiduría. Eso quiere decir filosofía, amor a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Así es, la sabiduría viene muy relacionada con la experiencia. Porque fíjense que hay personas que tienen sabiduría sin tener estudios, no les ha tocado mucha gente. Yo conozco bastante gente que no estudió nada, que creo que apenas sabe leer o muchas veces ni sabe leer, y sin embargo tienen una sabiduría que te impactan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen esas personas eso? Porque tienen ese amor a la sabiduría, porque lo buscan, porque lo cultivan. Entonces la dimensión filosófica se expresa que esto es lo que nos hace diferentes, fíjense, la dimensión filosófica, a todas las especies. ¿Ustedes creen que un perro o un gato o un animalito se pone a preguntarse por qué está aquí en el mundo y quién es y qué quiere y hacia dónde va? ¿Verdad que no? Somos nosotros los que estamos conscientes de quiénes somos y qué queremos. Precisamente ese gusto por la sabiduría, ese amor por la sabiduría, pues es la que nos hace querer aprender. Y también es la que nos hace querer transmitir. Por eso me da gusto que hoy ustedes, padres de familia, estén iniciando un curso para padres de familia. Porque vamos a aprender mucho todos, ustedes, nosotros. ¿Por qué? Precisamente de eso se trata, de que tengamos ese amor al saber, al conocer, para que eso mismo lo podamos trascender. La filosofía son intrínsecas en el hombre, o sea, no podemos vivir sin filosofar, como luego se dice. A veces sin querer estamos filosofando, en una plática, en una conversación, en un tête-à-tête con otra persona, estamos filosofando. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de los hijos, estamos hablando de lo que está pasando. Pues todo eso es filosofía. Y ahora la filosofía tiene muchas ramas, como son la lógica, la ética, la metafísica, la filosofía política, la teoría del conocimiento, o también conocida como epistemología. Actualmente se han agregado algunas ramas o dimensiones a la filosofía, las cuales son la filosofía de las ciencias, la filosofía del espíritu, la antropología filosófica, la estética y la filosofía del derecho. O sea que la filosofía es muy amplia, la dimensión filosófica es muy amplia. Y ojalá como padres,
porque ahorita estamos en un taller de escuela para padres, logremos inculcar a nuestros hijos el amor a la sabiduría. De eso se trata. No podemos dejar que se la pasen enchufados en una computadora o en un iPod o en un iPad o en un lo que sea, ¿verdad? Porque ¿qué sabiduría van a adquirir? ¿Qué conocimientos van a adquirir si se la pasan jugando un jueguito todo el santo día de Dios? Y muchos padres desgraciadamente lo hacen, ay, pues para que se entretenga, para que no me dé lata. ¿Se les hace justo eso? Francamente no, ¿verdad? Es injusto, muy injusto. Por último, vamos a ir a la dimensión trascendente. Trascendere viene de ir más allá. Eso quiere decir ir más allá, dejar huella. Si ya tuviste un hijo, tienes la obligación de educarlo. Tienes la obligación de trascender en ese hijo. Tienes la obligación de dejar huella. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues con todo esto que acabamos de hablar, inculcándole ese amor a la sabiduría, inculcándole ese amor por la inteligencia, por la dignidad, por los valores. No te quedes encerrado en tu propio egoísmo, en tu propia comodidad. Es que llegué muy cansado y lo único que quiero es ver la tele, a mí no me molesten. O yo llegué muy cansada del trabajo y lo único que quiero es que me dejen en paz, agarren sus jueguitos, ándale, y déjenme en paz. O sea, desgraciadamente, eso es lo que ahorita estamos viviendo. O sea, no les estoy hablando de algo irreal, les estoy hablando de algo que está pasando y que nos estamos dando cuenta de ello. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos preocupando. Pues yo los invito, los motivo a que vayan más allá, a que dejen huella. Todos y cada uno de nosotros como seres humanos estamos llamados a trascender. Estamos llamados a dejar ese legado en nuestros hijos, ese legado cultural, dejar ese amor a la sabiduría, dejar esos valores de esas dimensiones que les acabo de mencionar. Y es importante por eso que conozcamos que las personas somos regalos que contenemos todo esto de lo que hemos hablado. Aún aquella persona que yo considero que no es digna ante mis ojos, es una persona muy digna y muy valiosa. Y la debo de respetar, la debo de querer, la debo de admirar por el solo hecho de ser persona. Podemos decir que todos somos capaces de llegar hasta donde nosotros mismos nos lo propongamos, fíjense. O sea, no hay límites. Para la persona humana no hay límites. La persona puede trascender hasta donde quiera. A través de sus hijos, a través de su trabajo, a través de lo que hace cotidianamente. Pero el chiste es que no nos durmamos en nuestros laureles, como decimos, porque es muy cómodo dormirme en mis laureles y decir, no, pues ya, yo ya, ¿para qué hago nada? Yo ya, lo que hice, ya lo hice. Hoy en la mañana me estaba platicando mi hija que fue a una plática de una abuela y dice que era una señora muy viejita y que les dio una plática tan bonita. Que la plática era sobre la función de los abuelos. Entonces me dijo, te la voy a mandar, mamá, porque ella me manda todo, es mi coach
Ella me manda todo lo que quiere que yo enseñe, ¿no? Ella vive en Culiacán y me dice, te hubieras impresionado de oír a la viejita. Bueno, yo también soy abuela, voy a tener 14 nietos ya. Y sin embargo, creo que toda la vida podemos seguir dando. No nos podemos quedar en las comodidades de nuestras casas. No nos podemos quedar diciendo, yo ya no puedo dar nada. Yo soy un regalo. Tú eres un regalo. Vámonos compartiendo los unos a los otros. ¿Qué les parece? Bueno, pues este día terminamos. Dentro de 15 días, déjenme nomás ver si ya terminé. Termino con esto. La madurez y la sabiduría se alcanzan con el desarrollo integral de la persona. El éxito integral de la vida nace de tu armonía con la realidad. La realidad es captar y sentir que hay un fondo más allá de las apariencias que une y sostiene todo lo que vemos. Recuerda, los padres lo son por el simple y trascendental hecho de engendrar una hija o un hijo. Por lo tanto, no hay buenos ni malos padres. Solo hay padres. Los hijos, tomando todo de ellos, tienen la libertad de elegir qué van a hacer con lo que tomen. De ti depende que tus hijos salgan buenos o salgan malos. Pero luego no le andes echando la culpa a la escuela o a las amistades, porque siempre le echamos la culpa a alguien de lo que pasa. Los responsables de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestras familias, somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues les doy las gracias. Nos volveremos a ver en alguna próxima ocasión, ¿verdad, Eric?